Vale, pues ya está. ¡Hola! Estoy bien, ¿no? Sí. Hostia, la tasa de bits, tú. ¿Me estoy descargando algo? No, ya me lo he descargado. No estoy subiendo ningún vídeo, ¿no? No. No sé. Va un poco mal, pero bueno, en teoría va bien. Vale, pues hola, bienvenidos fans de Navia Games. Toca Final Fantasy XIV, un poco más. Hoy de chill, ¿vale? Hoy no sé cuánto voy a estar. Porque vengo de otra vez. Esta no es la libreta del lore, esta es la libreta de las contraseñas de mi padre. No sé dónde está la libreta del lore. Yo diría, por una vez que la tengo aquí al lado, pues no. Siempre tengo que buscarla, ¿eh? Es parte del streaming, es encontrarla. Es parte de... Hostia, ¿cómo está el sonido? Tan bajo. ¿Lo he bajado yo tanto? ¿El pad de eso y así de bajo? Hostia. No creo, ¿no? Creo que le habré dado ahí algo... Ah, no. Cookie Licker. Ciérrate. Cojones, siempre lo estoy abriendo. Vale, nada, pues en el anterior episodio reventamos a... ¿Cómo se llamaba? ¡Ravana! El Overmind este, ¿no? El mente colmena de los insectos, que era un super insecto. ¿Qué haces? ¿Por qué lo dices de esa manera? ¿Por qué lo dices con... ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Por qué es con tanta...? ¿A qué ha venido con tanta furia? Me ha asustado. ¿Qué hago de qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale, Oli, ¿qué tal? ¿Qué haces? Ah, bueno, vale. Es que faltaba el saludo. O sea, ha faltado el acercamiento, ¿sabes? ¿Qué haces? Parece un... Belén, por favor, no me hagas esto. Pues no, pues nada, no, aquí estaba. Me disponía a tirar un dado de 20 muchas veces, mirando la pantalla sin hacer nada. Voy a hacer directo de Final Fantasy XIV, por supuesto. La historia y aventura de Roberto Piccolini continúa hoy. Evidentemente. No preguntes. No hagas preguntas evidentes. Asume siempre que la respuesta es no. Y luego ya toma lo siguiente, más probable. ¿Hoy qué día es? Hoy es día 19. 19 de agosto. Para la libreta del lore. Nunca desde la primera vez que nos encontramos... No, nunca desde la primera vez que nos que enfrentamos había sido... Te había visto tener tal poder. Tan extensión de tu poder. En nada la quedada, en nada la quedada. No más de... Hoy es sábado, pues domingo, lunes, martes, miércoles y el jueves nos vemos. 5 días nada más. Vale, sí. Pues nunca... Nunca desde que luchamos ha visto tan extensión de tu poder y nunca desde tan desde lejos, ¿no? De este día. Eres una maravilla de contemplar, Roberto. Bueno, es momento de que nos unamos a nuestros compañeros, que estarán contentos de escuchar la historia y continuar este viaje. Las preguntas. Si quieres, después de cenar, quedamos en llamada y hacemos preguntas. Y escribimos entre los dos. Y le podemos decir a Ferran, si Ferran está disponible, también que se venga. Pues Ferran también es quien organizó la historia esta. Y así no tienes que escribirlas tú sola y así me obligo yo a escribirlas, porque no he escrito ninguna. Pero lo dicho, no vas a poder jugar, ¿eh? Tú no vas a poder jugar. Tú vas a llevar el tablero. Tú vas a llevar a los... El tablero con los quesitos. ¿Qué hay que hacer tablero con quesitos? ¿Se lo puedo pedir a Daga? ¿Que me haga quesitos? Igualmente les iba a dar una paliza. Que ya te lo tienes. A Ari seguro. Tú le ganarías a Ari seguro. Pero bueno, hay cosas que... A ver, no, también bájate modesto, ¿eh? Hay cosas que no sabes. Porque no son partidas que hayas jugado o similar. Pero bueno. Pues sí, luego después de cenar... ¡Me acabé el Signalis! Me lo he acabado hoy. ¡Qué juegazo! Qué juegarral, lo he dicho en todos los sitios donde he ido. Qué bueno el Signalis. Cómo me ha gustado el final. Y eso he cogido el final malo. Me ha gustado muchísimo. Joder, está lejos, tío.
Qué guay ese juego, no pienso jugar porque me da yuyu. Es da mucho miedo. Hay momentos en la final que dan mucho terror. Sobre todo porque te hace una trampa de que hay salas en las que entras y cuando completas todo lo que hay en esa sala te la cierra. Entonces te la cierra para siempre con un muro de carne. Entonces tú pasas por delante de un sitio y dices, un momento, aquí estaba esto, pero hay un muro de carne. ¿Cómo? He sacado muchas ideas para Umbral de Signalis. Hemos venido de otro lado. Roberto, Lady Sail, gracias a los 12. Eti, tropa, tropa, trope, tropa, 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 trope, toro. Los Ravana, dices. Qué curioso que los Van nunca mencionaron su nombre. ¿Y estás bastante seguro que mantendrá su palabra? Había honor entre su salvajismo. Que hayamos sobrevivido el encuentro fue un milagro. Un milagro solo atribuido a Roberto. Nunca dudé de ti, Guerrero de la Luz. Salvo... no como otros. Vas a... Yo me vergonzo. Vale, te has estado fuera tanto tiempo que me has quedado al final de aquí. Perdió sus... Los squids. No sé qué es quit. Mediana, hazme traductora, porfa. Si te apetece. WITS, no sé lo que es. Perdió sus wits. Creo que es como que se perdió los estribos, ¿no? Algo así. Se fritting like a mad for sweetheart. Vale, sí, como... ¡Oh, Roberto! ¡Oh, Roberto! Stinian, ¿es eso verdaderamente necesario? Jaja, no verdaderamente necesario, pero... No verdaderamente necesario, pero ciertamente necesario. O sea, ciertamente verdad. Lo que importa es que el Primal se ha esfumado y nuestra promesa ha sido cumplida. Deberíamos volver a Vidovnir sin demora. ¿Cómo se escribía? W-I-T-S, Wits. Forget, no nos olvidemos que toda esta historia, toda esta movida, es para asegurar una evidencia con el Will Habersberg. Los seguidores de Nidhogg no... Espera, se me había olvidado por qué estábamos haciendo esta historia. Los seguidores de Nijo no se alterarán con tanta chacha. Vamos, tenemos que hacer que cada momento cuente. Ayer me vi otro slasher Witch Ingenio. No sé en qué sentido. Ayer me vi otro slasher europeo, esta vez español. Se llama El Tuno Negro. Va de en la Universidad de Salamanca. Hay un asesino que se viste de tuno, de los de la tuna, y va matando malos estudiantes. Está guapa, me ha gustado bastante. De todas las que estoy viendo, es de las buenas, ¿no? Luego cuando termine la... Cuando termine el verano y deje de ver slasher europeos, las pondré todas por orden y diré cuáles son las buenas y las malas. Claro, le haré una mini review. Eres único, Stinian. Por toda su experiencia... No, eres de lo que no hay, Stinian. Por toda su experiencia... Pese a toda su experiencia de intelecto, al final todavía es solo un chico. Siéntete mal, desgraciado. Mira, se ha enfadado. Deberíamos ir con Anistrain entonces. No quiero hacer que los dragones piensen que hemos olvidado nuestro asunto. Es verdad que este tenía una historia aquí. Tengo que ordenar las Magic un poco, las tengo todas desperdigadas por aquí. ¡Buah! ¡Hola! ¿No es contigo? Así. Has vuelto, pequeño. Habéis abandonado vuestro... He escuchado Mediana, ¿has dicho algo de ordenar? No, Magic. Mediana, no, Magic. Que tengo las Magic por aquí desperdigadas, que tengo que ordenarlas. Ordena tu cuarto, Mediana. Aprovecha que te llama la atención. Ordena tu cuarto, Mediana.
Sí, que se acabó nuestra pelea con los Naz. Epa. Nai, mi amigo, hemos vuelto triunfantes por la mano de Robecto y el gran dios de los por la mano de Robecto, el dios de los hombre bestia Ravana, ahora se está tumbando en el suelo. En esta confianza, el Primal juró retirar a sus seguidores de las tierras, dado su derrota. Una promesa que yo creo que mantendrá. Los Naz no serán más molestia. La deidad ha sido asesinada, entonces. How did you contend with these pitting blades? Partícula materna, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo lo habéis hecho contra sus... espadas mordientes? Pero no importa los detalles. Con presteza cumpliré mi promesa. Con presteza prometisteis, o sea, cumplisteis vuestra promesa y haré lo mío. Escuchad, oídme, mortales. Hi, o sea, id, ¿no? Entiendo que hi es en inglés antiguo, o sea, como oído, marchad. Marchad a las más profundidades de Mourn. Y allí encontraréis Halo, el altar del cual podéis empezar a vuestra ascendencia al Summit of Son al. Pero los féricos avisaron, los lacayos de Nidhogg. Shall not let this affect your presence on the Sacred Mount. Vaya traves with the cabeza. Que sí, que cuidado porque la caverna está llena de bichos. Eso os apañáis. No os defraudaremos. Vidofir. Si la memoria me guarda, la caverna de Mor se encuentra en el segundo piso de la torre central. Empecemos a escalar. Ah, es literal, es esta historia aquí. Joder. Bueno, o sea, esto es para poder pasar, entiendo. Oh, coño, que hay una escalera. Toma un dragón. Espera, ¿hay una escalera? La hay. ¿He apagado el aire? Sí. Luego lo pondré un rato más. ¡Ay, qué chiquito! Míralo. Dragonete. Mira, cojazos. Baltasar, ¿qué raza era? Un tiflin. Tiflin de piel roja. ¿Hay que hacer esta? Black Books. No, esta es otra. ¿Dónde coño tengo que ir? No es aquí. Esto es otra historia. No es en la torre. Hay que hacer quesitos y tablero. A Daga le puedo pedir quesitos, pero no se le da tiempo a imprimirlos en 3D. Sobre todo por colores y todo. Yo lo haría como... Yo lo haría más sencillo, lo haría con papel y ya está. Tengo masa moldeable. ¿Qué tienes qué? Coño, ¿cómo cojones? Ah, es... Espera. Claro, es a través del segundo piso. Por eso me ha dicho segundo piso. Joder, estoy idiota. Puedo hacer quesitos. ¿Qué es masa moldeable? ¿Es plastilina? ¿Así lo llamáis en tu tierra?
tierra. En las llanuras de tu pueblo donde recogéis moras. Uy, no se vale. Como barro, pero desecado al aire. No había yo jamás. A ver lo que veas. Tampoco es necesario. Allí. Hostia, gallinimos. Voy todo este camino. Es necesario. No llevo ni la mitad de Heaven's Wall, no me lo pasaré para antes de septiembre. Eso seguro. Me iré a hacerlo en verano, pero tengo un límite de cuánto me apetece jugar algo. Tendré que seguirlo durante octubre. No jodas, ¿aquí no hay nada? Me cago en todo. ¿No es por aquí? Joder. No tiene pinta. De hecho, ¿qué coño? Me tengo que caer del todo. No puedo ir por allí. Me siento muy desapointeado ahora mismo, ¿eh? Me siento extremadamente mentido. O sea que siquiera por donde parecía que era. No puedo entrar en la casa esa. A ver qué hay. Pues esto es un MMO, no va a haber gran cosa. Efectivamente, no hay nada. ¿Me puedo tirar o qué? ¿Me puedo tirar? Tiene que haber alguna que te deje tirarte, ¿no? ¿No? Es una cueva. Ya sé que es una cueva, pero no sé llegar a ella. Vale, ya sé cómo se llega a la cueva. ¿No me deja tirarme? Oh, tengo que hacerlo. Tengo que volver para atrás. Déjame tirarme. Déjame tirarme. Ah, gracias. Espérate que aún me comerá un... Pues tienes que ir. Que pues que maté al... A ver, maté al... ¿Cómo se llama? Ravana, maté a Ravana, que era el primal de las espadas, super épico, de lo hijo de los insectos. Y me... No sé dónde estoy. Y el dragón me dejó pasar. Ya que el dragón me deja pasar, tengo que ir a una cueva de no sé qué.
que claramente no es aquí. Me cago en todo, voy a volver. Voy a morder a alguien. Entro a llevarte. No hace falta. Tú sigue con María. Te necesita más que yo. Me las apañaré. María ya está. Ole, Marieta. Marieta es mariquita, ¿no? No es por aquí. Vale, entonces ahora... Bueno, por aquí abajo, ¿no? Será por ahí. No me jodas que podría haber ido desde aquí. ¡Oh, me quiero pegar un tiro! Podría haber ido desde allá atrás. ¡Ah, Roberto, por favor! ¡Al final, Odyssey! ¡Llevadme! No me sé el nombre de Lady Icehat. ¿Isolde? ¿Lady Isolde? ¿Es aquí una pared? ¿No es por aquí? ¿Esto? ¿Aquí hay una cruzada? ¿Aquí una encrucijada? ¿Por dónde coño es? ¿Qué mapa es? De Dravanian Forlands. Así se ve. Tiene que ser por arriba, por donde he ido antes, pero eso está como en la superficie y de aquí caes aquí. Es por dentro, pero ¿por dentro de dónde? Del TP. Pero si por ahí, pero si me han dicho segundo piso. Era otro piso. Me han dicho, ve por el segundo. Ve al segundo piso. Hola. ¿Me puedo subir encima de esto? No me podía subir encima de. Del companion o algo así. Tienes que salir del tuyo. Ah, es verdad, estoy encima del mío. Ahí, para arriba. Ya estoy. Claro, tú que vuelas. Maldita sea. ¿Por dónde vas? Vale, pues yo no había ido por aquí. No conocía este sitio. Vale, ya puedo seguir. Puedo seguir. Bueno, lleva, ya, total, llévame. ¡Hay una corriente de éter! ¿Cómo me bajo? Ahí. Mata esa cosa. Gracias. Esto es importante.
No sé para qué, pero parece importante. Muchas gracias. Subirme al pichón. Ya está, ya está. No, no es por ahí, por el revés, por el otro lado. ¿Y tú puedes volar porque te pillaste de las corrientes de Aether o por haber sobrepasado ya esta zona? Una barbaridad. Esta misión es costó encontrar a todos. Es un poco rara de encontrar. Ya le he dado a la princesa, usarla bien. Está aquí, está aquí. Me está ayudando mucho, la verdad. Es muy de ayudar. Qué bonito esto, ¿no? El halo. Esto es aquí, ¿no? Destino. Levi, que antes casi te pegamos. Ha sido. Me he puesto muy nervioso muy rápido. Y Ralph, ni me lo imagino. Yo solo venía a decir que todo era bonito y a darte suerte y a decirte que eres la mejor, pero me habéis echado a patadas, así que no he podido decir nada de eso. Qué pena. Se queda sin decir. Ah, claro, tú podías volar. Ya se pagará en chivitos. Bueno, a ver. Tú sabes, yo con que te comas el que te va a tocar encima, que es así. Es una cosa así, ¿eh? O sea, es una barbaridad de bocadillo. Bien hecho, pequeñito. No me podrías haber traído aquí, la verdad. Pero tú sabes si yo puedo comer eso. A ver, es. Me dijiste que sí, ¿no? Por lactosa. No lleva nada. Es huevo, mayonesa, pan, bacon, lechuga, tomate. Y ternera. La mayonesa. Lo puedes pedir sin mayonesa, ya está. Chivitos y mayonesa. No sé si puedes comer mayonesa, pide sin mayonesa y ya está. No hay problema. O sea, no los he pedido de encargo. O sea, vamos y pedimos lo que queramos. Sí, podéis no coger un chivito si queréis. Si hay un bocata que te guste más, ya ves tú. Yo voy a coger uno. Como te prometí, abriré la puerta a Sol, Mai, para tres de. Para tú y tus compañeros. Óyeme ahora, hijo de los hombres. El dominio que buscas entrar no ha sido visitado por los nuestros en mil años. A pesar de que te doy pasaje... Esta misión guapísima. A pesar de que te doy pasaje, tu presencia no será bienvenida. Para los míos, esta montaña es reverenciada como suelo sagrado y lugar de descanso ambas. Atento los seguidores de Nidhogg durante mientras asciendes, porque ciertamente tomarán gran ofensa de tu intrusión. Estamos agradecidos por vuestros avisos, gentil Vidovnir. Mis palabras finales por vosotros, para vos, dragón, tened cuidado de mantener el poder robado. El poder que robáis en vuestro pecho. Have care to keep the stolen power to wish in check. Less breathe further despair. O sea que no, mantén vigilado el peligro que tienes en tu pecho para que no brinde más desesperación. Stinian. El camino está abierto. No estemos aquí. Un momento. Deberíamos entrar a ciegas sabiendo los peligros que nos aguardan. Tío Man en sí misma ha dicho que guardemos. Nos guardemos. Que tengamos cuidado. No temo a la consorte de Nidhogg. Cualquier dragón suficientemente imbécil para molestar nuestro camino sentirá la punzada de mi lanza. Hablando como un carnicero, debo recordarte que hemos venido a parlamentar de paz. Seamos claros, hereje. ¡Madre del amor hermoso, Stinian! ¡Oh, te voy a lavar la boca con jabón! Fue por salvar a Isgar y a su gente que por primera vez apoyé esta dudosa aventura. Y será por ese mismo motivo que ahora iré a hablar con Havelsberg. Pero no he dicho nada de Tioman.
la oportunidad se presenta para llevar a mi gente, para eliminar a mi gente de uno de sus más temibles enemigos. Si la presenta la oportunidad de eliminar a mi gente de uno de mis temibles enemigos, la tomaré. Así es mi deber como Azure Dragon. Uy, espera. ¡Ole! Tenemos familia del continental. Me debo de buscarme un nombre. Un nombre para el personaje del vivo del continental. Yo creo que sea Constant, pero no, creo que Ari no me va a dejar. Él está más allá de la redención. Es verdad, Steam es malo. Por supuestísimo que es malo. No conseguiremos nada parloteando, ¿no? Si vamos a encontrar a Haversgore, nuestro camino lleva hasta la montaña. Nos defenderemos si somos atacados, pero evitaremos el conflicto si es posible. ¿Qué otra opción tenemos? ¡Ja! En cuanto lleguemos, díselo al tanque. Díselo al tanque en cuanto entre. El boss final va a ser un dragonazo. Va a ser un dragonazo terrible. So Halm, now accessible. ¿Me acompañas? ¿Ana? Ah, se ha empezado directa. Ah, claro, vale, ya la has dado tú. Pues mira. Ole, ponte de... Estás de Dragon Slayer, de dragón. Ponte de dragón. Ah, bueno, no, claro. Por la clase. Vale, estás de tanque. No que tarda mucho en encontrar gente, si no es verdad. Verdad. Puedo usar esta mazmorra, si no. ¡No! Quiero jugar. Quiero hacer algo yo. Expresa su ferviente aprobación a ti. Ahora me voy a sentar. ¡Ole, abanico! ¡Ole! ¡Ah! ¡Puedo aplaudir sentado! ¡Qué guay! ¡Oh! Me está sonriendo. Te estás comiendo un chocolate. Un vale. Snacks de chocolate. Chocolate in front of you. ¿Será posible? ¿Ahora quiero chocolate? Ahora tengo hambre. Voy a por algo. Me acabas de dar hambre, maldita sea. Ahora voy a por un algo. Vuelvo enseguida. Si empieza, dale, ¿eh? ¡Me has pegado! Yo no tengo tantos. ¡Ah!
¡Mi inmersión! Oye, somos cuatro, ¿no? ¿No era de cinco? Claramente estamos actuando de defensa propia. Ah, que los polen estos no hay que matarlos. Ah, se mueren solos cuando les atacas. Vale. Bicho. ¡Oye! Parece un bol-bol. Coño. Joder, tengo. ¿Qué es eso? ¿Qué tengo? ¿Qué me ha puesto en la cabeza? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ayuda! ¿Me ha puesto una pelota? Los bichitos, ¿qué bichitos? ¿Hay bichitos? Ah, sí, hay una abeja por ahí. ¿Sería que pasara la abeja? Está ni haciendo nada. Ah, es para que no lo alimente o algo así. Ah, los bichitos la alimentan. Aquí hay un cofre. Pues soy yo el único que no va a coger nada. Mira, a mí. No le puedo dar a Nid, ¿no? Bueno, pues esto. Qué había historias, ¿no? Qué cortita es esta mazmorra, ¿no? ¡Joder! ¡Estoy muy lejos! No voy tan rápido. Vale que aquí no hay un Sprout ya todavía, pero no me entero aún. ¡Madre mía! Ya está... Hostia, puto dolor. ¿No? O sea, está viendo venir, ¿eh? ¡Ah! ¡Está disparando! Joder, si es que llego ya lo habéis hecho. ¡Qué baja! Un pilo dragón. Sí, seguro que el hechizo piro le hace mucho daño. ¿Cómo me ha dado? Pues si no estaba.
Esto es un dragón de hielo. Míralo. Joder. No doy una. Bueno, se pierde enseguida. Baja, nos hacen la tocadita y se van. Cofre el tesoro. Vale. Solo es un dragón. Hostia, qué guapa la calavera ahí. Una espina. ¿Planes? Pero son reales. ¿O sí? No deja tarjetearlos. ¿Eso es que los tenemos que pegar? Vale, voy. Esa me la sé. Ah, esto es que me tengo que alejar, ¿verdad? Vale. ¿No? ¿Sí? ¿Lo he hecho bien? Esto es alejar. No, pero... ¡aleja! ¿No? Sí, ¿no? Esto es acercar. ¡Venid! Hostia, esto es malo, ¿verdad? Pues amor. Hay que reventar a Tiomat. Tioman, ¿se llama Tioman? El dragón que vamos a matar se llama Tioman. Parece el... es Tioman. No, lo siento, no me lo puedo imaginar de otra manera que no sea como un Duke Nukem en calzoncillos. Tío, man. Uy, se están pegando esto por historias.
¿Han caído? Madre mía, no me da tiempo ni hacer el flare. Disfruta la cinemática, Levi. Uy. ¡No! ¿Es de texto? Si es de texto me van a joder. Uy, qué bicharro, chaval. ¿Este es Tío Man? Tiene cara de Tío Man. Tengo que leerlo rápido, si no me van a pasar otra vez. Tío Man, consorte de Nijo, danos pasaje a la montaña, no te causamos ningún mal. Open ser, ciego a la razón como los demás. Si buscas una sumisión a esta conclusión, sabes que debe ser hecho. Vale, te lo paso. Mola que nos lo pase a todos a la vez. Esa rabia y rencor, realmente no hay otra manera. Dime que no lo habéis matado ya. Ah, vale. Joder, qué susto. ¿Vamos o qué? Tío Man. Sí, es que se llama Tío Man, quiero decir. ¿Qué te esperas de un dragón que se llama Tío Man? Sonrisas y cerveza. ¡Oh, Jesús! Tiro a la ulti. ¿Estos son cosas? ¿Hay que reventar eso o qué? Les ha puesto cosas a mis amigos en la cabeza. A ver, les ha traído. ¿Qué ha pegado? Un meteorito. Sí, no vengas a por mí, ¿eh? Ahí va la ulti. Me ha interrumpido. Las alas. ¿A que las alas tienen vida? El ala izquierda de la tragedia se ha roto. No tiene alas. No tiene alas, pero no solo una ala que se le pueda pegar. Daño sube de nivel. Joder. ¡Uy! Me la como. Me la comí. Detrás mío no le vi, que te da todo. ¿Esto qué es? Esto es aviso de meteorito, ¿no? ¡Ah! ¿Esto es que me va a caer un meteorito o qué? Ah, pues sí. ¿Lo hemos hecho bien? No lo sé. Parece que Tío Man ha muerto. ¿Por qué salen estos cuatro y no mis verdaderos ayudantes? Ah, bueno. ¿Queda algo en el cofre este? Todo es como mierda. No puedo llevar esto. Se han ido los demás, ¿no? Ah, bueno, lo ha hecho brilla todo. Vale. Ha estado bien. ¡Hombre! Feel... Mil love hate. Oh, otro cristal. Vamos restaurando la conexión con Haidarin a base de matar dragones. Me quedan cuatro. Uf. Uf, un poco sí. Uf, vale. Asumible. Pues nada.
No sé qué ha dicho. Roberto, te quiero, seguramente habrá dicho. Parece que Tío Man era la última. No veo otros dragones cerca. ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Ah, hijo! ¡Ah, el gruñe! Bueno, gruñe, ruge. ¿Sabe que estamos aquí, entonces? Su furia sangra a través del ojo. No puedes, no puedes hablar una sola frase que no sea de café negro para arriba. Quiero decir, algo que sea amable levemente. No tengas miedo, yo soy mi propio... ¡Es que todas las frases! Pero ese maldito... La ira de ese maldito Win arde más que la llama. Es que está triste. ¿Está triste? ¡Madre mía! Vamos, el corazón de los hogares de los dragones se... yace frente a nosotros. Es que no puede decir nada que no sea ominoso y grandilocuente. A mí me flipa en realidad el personaje, pero... pero me gusta chinchar. Te añadimos otro eslabón a la cadena de venganza. Oh, Santa Shiva, ¿cuándo terminará? ¿Por qué llamas a Santa? Pero si tú eres Santa Shiva, te invocaste a Shiva cuando te dio la gana. Para enfrentarte al insecto de las espadas. Técnicamente no lo es. Bueno, ya. Whence could be seen a string of pearl-like islands floating impossibly atop a sea of clouds. To a domain where dragons and men had once lived in harmony, whose majesty no mortal eye had glimpsed for 9,000 years. Siempre me hace gracia cuando dicen, no, estas son las antiguas construcciones hechas por los dragones. Y ves sitios como este que es como, los dragones no tienen pulgares oponibles. No pueden construir nada más delicado que coger dos piedras y ponerlas juntitas para que no se caigan la una de la otra. Todas estas cosas construidas por hombres y dragones, están construidas por hombres. Tienen magia. Me da igual. Eso no tiene, eso no me vale. A mí me gusta la magia de clásicos del mazmorreo, que es cuando un mago está en una zona oscura, ¿por qué iba un mago a hacer luz con la mano? Hay antorchas. ¿Para qué vas a hacer magia cuando puedes usar algo común y tangible como es mano de obra humana? Los dragones no necesitan... Además, ¿para qué va a hacer un dragón una puerta? Es que no... Las edificaciones de dragones en general en la fantasía no me tienen sentido. Lo hemos alcanzado. La cima de Somal. Se dice que la más alta, es la más alta montaña en toda Eorzea, ya sabes. Pensé que podría ser en Coerzas, pero el aire aquí... Pensaba que hacía frío en Coerzas, pero el aire aquí lleva el... el tranquileo. El frío de una docena de inviernos. ¿Qué es esto? Corriente de éter. Ah, vale, una corriente de éter de estas de azopillo. Ay, un momento. Me están aplastando la cabeza, los cascos y las gafas. Oh, necesito un momento. Uf. Hay que hablar un poco. Vale. Ahora que hemos escalado la montaña, queda el problema de encontrar a Habersworth. Puedo gritar. Habersworth. La música del King Mogel. Que la música del King Mogel, estoy convencidísimo de que es un rip-out de Pesadilla antes de Navidad. Esto es Halloween. Es Pesadilla antes de Navidad, sí, 100%, 100%. Qué gordos están en este juego. Roberto, ¿mis ojos me engañan o era eso un mogurí? Hombre, no, al final, estás borracho.
te falta oxígeno del cerebro. Es un mogollón. Es de mi tendencia, que es de mi entendimiento, que solo estaban por ahí en los bosques. Ciertamente no esperaba ver uno en las Burning Mist. El Moguri vive aquí, sin embargo. Quizás sepa dónde se encuentra el hogar de Habelsberg. Rápido, antes de que perdamos completamente a esa criatura. ¿No vamos a fiar de un Moguri? Oh, nos vamos a fiar de un Moguri. ¿Qué coño es eso? ¿Quién es? No sé quién es. Parece el de Kentucky Fried Chicken. Espera, que hay una éter aquí. Los movies de este juego son las hadas de la fantasía. Hostia, he subido de nivel encontrando una localización. Toma ya. Se ha ido Robecto. Tenemos que ampliar nuestra búsqueda. 57 ya. Y sin hacer ni una sola secundaria. Toma ya. No he hecho ni una sola secundaria. Me niego a hacer una sola secundaria. Ni una voy a hacer. La muerte antes. El aire cercano parece plegado. Su sentido te hace pensar que magics están teniendo lugar. Hostia. No hay evidencia que haya un Moguri en este lugar. He oído historias de estos Moguris, pero es la primera vez que pongo mis ojos en uno. Son bastante adorables, ¿no? Espera, no me mires de esa manera. No, no puedo encontrar adorable a una criatura. Mi corazón no está verdaderamente hecho de hielo. Qué guay. No, si al final será buena chica y todo. Seguro que he visto al Moguri en esta dirección. ¿Podría ser que se está escondiendo con magia? La ciudad está convencido que los Mouris guardan la llave para encontrar a Habelsberg. Bueno, nada útil por aquí. Hay que ir a hablar con la señorita esta. No sé qué es confundir. Seguro que si conseguimos la vida de los mundos de los Moguris locales, estoy seguro de que Habelsberg no nos eludirá por mucho tiempo. A pesar de que solo de que el ojo me permite encontrar presencia de dragones, solo puedo encontrar a Nidhogg. Con cualquier acercamiento. Podríamos caminar por la niebla días y no saber si estamos cerca de su hermanastro. Hermano,
Bright Group. No sé qué es Bright Group. Uy, se me ve el. Se me ve la habitación por detrás. ¿Verdad? Mal hecho está este croma. Mal hecho no, está mal puesto. A ver, vamos. ¡Oh! Voy a. Mira. ¡Ajá! Brócolo invisible. Brócolo invisible. Qué mal rollo dan. Brócolo invisible. Me falta cabeza. Oh, brócolo. Que no dan mal rollo. Están bien. Ese es brócolo. ¿Alguien me ha dicho algo? Ah, se ha pasado automáticamente la secuencia. Bueno, dividió nuestras fuerzas. Se ha cansado del juego de que esté con Procolo. Lady Salde, ¿podría preguntaros una pregunta sobre dragones y si creéis que es un acercamiento justo? Lo intentaré. Sin embargo, me temo que la influencia de la rabia de Nidhogg llevará a los Dramanian fuera de ciegos sordos a la razón. ¿Y qué hay de vos, Master Finaud? Aún no me he rendido con los Mouris. Obsesión. Roberto, ven conmigo a Gredania. Pediré la ayuda de los Mouris de Twelveswood. Después de aquel asunto con Mogelmog, estoy seguro que estarán contentos de ayudarnos. Mogelmog no era como un problema, en plan que esta gente había invocado a su dios. Mogelmog no era un problema, que era que no existía. Ahí es donde aprendimos a... Sí que se ve como la parte esperando un poco. Con Mogelmog aprendimos que no hace falta que los Primal existan como tal. Simplemente tiene que haber gente que los adora. Que lo mismo es con Santa Shiva, ¿no? Que Santa Shiva no es real, simplemente hay gente que la adora. Entonces, ¡ah! Aparece. Asumiendo que no me necesitáis, me quedaré aquí. Exacto, quédate aquí sentadito y callado. Los sentidos de Nidhogg... Ponte a buscar al dragón, a ver si te lo matas. Vale. Gracias, Stinion, por tu aportación. Vamos, Roberto, vayamos a Gridania y encontrémonos con el altar de Nofika. Ah, pero he sido negligente en decírtelo. Hay un eterito de antigua construcción aquí que debería hacer la vuelta menos ardua. Por favor, no te olvides de usarlo. Por favor, no te olvides de engancharte al eterito este, que ya habrá jugadores que, se han olvidado y han tenido que subir. Parece una frase añadida de parche. Pero bueno, está bien. Me parece bien. ¿Esto de Black Books es la...? ¿Esta es la misión de Mago Negro? Sí, ¿verdad? ¿Todavía hay misiones de Mago Negro? Sí. ¡Ah! Te da skills. Hostia, pues debería hacerla. Un día de estos, Nare. No sé a qué culto o religión quiere que me una este sacerdote conejo, pero estoy convencidísimo de que comen ojos. Como... Yo lo dejo caer. Comen ojos. No es aquí, ¿verdad? Ah, es aquí. En la conjurante silente, ¿verdad? Ah, no. Ah, me ha dicho que no me deja entrar. Creo que con la final. He hablado con la antigua Buscasemillas aliada a Bridania y creo que estoy alegre de reportar que ha aceptado darnos una audiencia. Si alguien puede ayudarnos a contar con los Mouris, es ella. Se nos espera en el stand del Lotus. ¿Eres familiar con la conjuradora que guarda la entrada? Sí, por supuesto. Me acaba de decir que no puedo entrar y ahora me va a decir que adelante. En menos de un par de segundos. ¡Hombre, cuánto tiempo!
No nos veíamos desde que me acusaron de asesinato. Bienvenidos, amigos. El almirante habló que se había encontrado con vosotros, pero es más que un alivio ver que estáis a salvo, sanos y salvo, con mis propios ojos. Os agradecemos amablemente aceptar a recibirnos con tan poco aviso, mi señora. Y por todo lo que habéis hecho por nosotros en su ausencia. Hola, Nidwerso, te expreso... Bueno, sí. Expreso nuestra gratitud que hayamos venido a vos en este día. La batalla todavía dicta días y venidas. La antigua búsqueda de semillas. Buscamos vuestra sabiduría en un asunto que finalmente ha traído un final a la... Puede traer un final a la... A la guerra de los dragones. Habla, amigo, y entra. Melon. Si algo le ha quedado claro a toda la comunidad tolkieniana es que Melon es amigo. Ya veo. Así que busquéis una manera de contactar con los Mowglis en las... En las nieblas Churning. Cupo po. Yo digo, cupo. Súper serio el Mowgli. Bienvenido, Cuplo Cop. Cuplo Cop. Que... ¿A qué debemos el placer de tu compañía? Estaba... He sentido la... La inmediata urgencia de traeros alguna fruta, Kane. Y... Estoy muy contento de haberlo hecho. Decid más sobre estos mogoris en el cielo, Cupo. Amablemente te diré todo lo que sé. Sin embargo, que es bastante poquito. Hemos encontrado un Mowgli en las altas nubes de Dravania y esperaba que, tú y los tuyos pudierais decirnos, facilitaros un encuentro. Corregidme si estoy equivocada, Cuplo, pero hay leyendas que hablan de Mowgris que había más allá de las nubes, por encima de las nubes. Sin duda las hay, Cupo. Hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo todavía era joven, mis ancestros sirvieron a los dioses de los cielos. Por supuesto, eso fue antes de que mis señores took pickering like spoiled children. No sé lo que es eso. Algo de unos niños a los que les han hecho un spoiler. Ah, sí. La gran historia del rey... Del buen rey Mogelmog XII. Él reverenció... Ay, es verdad que lo decía cada vez. Es reverenciado por tener una cuerda. Ah, vale, vale, por mantener holding fast to a rope of miraculous length. Mantenerse una cuerda de longitud milagrosa que sus súbditos podían escalar desde el cielo y escapar al mundo de abajo. Ignorando los aspectos más fantásticos de la historia, quizás significa que los ancestros de Cuplo llegaron desde las nieblas Churning. No sé qué Churning. Dado cuánto tiempo los suyos han residido en el bosque, es perfectamente posible que desde su historia se hayan perdido en el mito. Sin duda, Master, al final, tales historias contienen un poco de verdad. Es por ello que los Mowgris como de la Charming Mist son similares. Cuentan historias similares del mundo de allá abajo. Puedo imaginar por qué lo que encontrasteis. ¿Por qué lo que encontrasteis huyó de vuestro acercamiento? Huir es nuestra segunda naturaleza. A veces nos escondemos de las razas grandes cuando vienen tramping, ¿no? Como pum, 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 arrollando por el suelo. Por supuesto, donde hay un Mowgli, seguramente habrá más. Por lo cual he decidido tomar un viaje a las nubes, Cupo. Ellos claramente no tendrán miedo de hablar conmigo. Esperaba que pudieras decir eso, maestro Cuplo. ¿Nos acompañarás entonces?
Tan solo intenta pararme, Cupo. Lo admito. El pensamiento de aventurarme más allá de 12 del Sturzwood es un poco. Me molesta un poco, ¿no? Pero apenas puedo. Difícilmente puedo rechazar una oportunidad de conocer a mis distantes primos. Sigo pensando que el modelo, este palo, parece un palo de juguete de plástico de los que te comprabas en el chino cuando eras un nene, que tenían la línea esta de por el medio y eran, claro, que eran dos moldes pegados. Bueno, fundiditos, ¿no? Que parece un palo de plástico lo que esté llevando. Bueno, lo han cambiado. Antes esto era más ancho. Parece ahora menos palo de plástico. No sé, me sigue pareciendo un palo de plástico. Sí, también os acompañaré en esta aventura y dejaré mi voz a causa con el embajador de Gridania. Aquí. ¡Oh! Se asustan. ¡Y tú también! Mi señora, ¿estáis segura de eso? ¿Cuánto? ¿En qué cosa? ¿Cuántas veces se ha girado? Ha dado la cabeza a la espalda a nuestra nación, a las opciones del séptimo hacer en esta hora de necesidad. ¿Cuánto hemos pedido al guerrero de la luz que arriesgue su vida para salvar la nuestra? Muchas veces, te lo digo yo. Y nunca se han negado. Por lo tanto, en este día, escojo ofrecer la mía a nuestros aliados por el bien del reino, a que se muere. Coge, sale un dragón y se la come. Un muy inesperado y bienvenida oferta, antigua Musca Semillas. Estaremos honrados por su presencia. Se la comen. Ojalá. No voy a decir nada, que luego pasa. Sí, pero va, si vas a andar así, a lo mejor te quedas, pero por otro motivo. Por favor, vuelve al Summit e informa a nuestros compañeros de estos desarrollos. Seguiré la guía de vuelta a Somail. Será un camino que ya he seguido, no anticipo gran dificultad, sin embargo, tengo que ser la escolta personal. Pues sí, porque ya no está enganchada al leterito. Mob Home se llama así. En toda la cueva. ¿No? Uy, qué bonito. Hostia. Sacaré aquí la captura de pantalla. Para la miniatura. Eso lo podía sacar ya. ¿Cómo se activaba el modo foto? ¿Os acordáis? ¿Cómo era? O sea, quiero hacerme una foto. Block de. No tengo. ¿Qué? ¿Qué tecla es esa, Adri? Qué guay esta foto así. La que está al lado de imprimir pantalla. Ah. Pero no, pero había una. No. Hay una manera de. No de quitar el inventario de la interfaz. Hay una manera de activar un modo foto donde podías posar y. G-Pose. Esto. Eso de ahí. Ahora que me acuerdo. Buah, ni me acuerdo. ¿Cómo hacía yo gestos? Había una manera de hacer gestos. Buah. La primera columna. Cuarto botón. Emotes, ah, es verdad. Se ha quedado como mirando a la nada. Ok, mírame a mí.
¿Cómo que no se puede hacer este? Otra vez está mirando a otro lado. ¡Que me mire a mí! No, supongo que por cómo es el emote. No, es que no me está mirando a mí ahora. Esto hace que se oriente hacia mí. Pero no que me mire. Vale, ¿y cómo...? ¿Y cómo hago que el fondo se vea mejor? Porque el fondo se ve blurreado, ¿no? ¿Este? Yo cogería esta. Así, esta como foto de miniatura. Espera, que sea así. No me gusta. No me convence nada, tío. Esto es para pararle. Vale, puedo hacerlo sin que se vea un efecto. No, no se puede. ¡Oh, se durmió! Qué guay. No me convence nada esto, ¿eh? Sobre todo el fondo está muy borroso. A ver. ¡Hostia! ¿Hay alguna manera? Yo me puedo cenar. Hasta luego, mediana. Esto no. ¡Oh! Ahí está. Esto. Gracias. Esta es. Esto. Poco de foco hacia atrás y ya está. Vale, ¿y si hago? Vale, ¿y si hago? Receta reseteamos. ¿Y si muevo la cámara? No, es que la cámara está fija en Roberto. Si la desfijo. No, la cámara sigue fija en Roberto. Ah, podemos mover la cámara un poco así. No, vale. Esto no, esto es zoom. Que mueve la cámara hacia la derecha. Pero sin que esté apuntando el foco en... ¡Hostia! ¿Qué pasa? O sea, quiero mover la cámara a la derecha sin que esté apuntando la cámara hacia Roberto. O sea, no, o sea, manteniendo la cámara fija, moverla un poco hacia la derecha. No, pero esto tampoco es el movimiento. Quiero un movimiento o sea, estático, moverme yo. O sea, moverme yo. Tiene que ser esto, pero esta posición es zoom solamente. Esto va a ser.
No, es lo mismo. Esto es resetear el ángulo. No, pero esto es siempre manteniendo a Robecto en el centro. O sea, quiero poder hacerle zoom. Y poder moverlo un poco hacia la derecha. Es para que él no esté en el centro, porque luego tengo que poner el título, Final Fantasy XIV y tal. Entonces quiero que él esté un poco en un lado. Pero parece que la cámara siempre está apuntando a él. Ah, ¿esto? ¿Tuve el control? No. Dale la Q. No, la Q y la... Esto giran. Esto, además, este es esta. No sé cómo es. Tiene que haber una manera, eso seguro. De desplazar, ¿no? De... Creo que no se puede. ¿En serio se puede? O sea, él tiene que estar en el centro de la foto. Bueno, pues que esté en el centro. Pero aquí no está exactamente en el centro. En fin, lo haré así y ya está. Imprimir pantalla. ¡Hostia! Verdad, que se pega una tabulación bestial cuando lo hago. ¡Ole! Bueno, ha quedado bien. Puedes congelarlo. No, pero ha quedado bien. Queda guay. Está chula. Voy a pasar por ahí. Spell table, no. Final Fantasy XIV. Ha quedado bien. Míralo. Buena miniatura. Está bonito. Está cuco. Me gusta. Se va a quedar eso. Vale, ¿cómo se salía del modo este? Vamos a hacer cosas. Ya está. Esto es una piedra de invocación. A ver, tenía que ir a la casa de los Mouris. Más con la ropa esta, que no me gusta. Bueno, está bien. No la voy a repetir. Etinien. Bienvenido, Guerrero de la Luz. Mihawk no ha aparecido, pero nos vigila sin parpadear. La antigua busca semillas en sí misma. Bueno, en sí misma. Personalmente responde a tu llamada. Entonces hay poco que podemos hacer, pero salvo esperar. Estoy pensando otra vez cómo a partir de ahora, si aparece el murciélago 2-3 que te quita vida tal, hay que matarlo inmediatamente. O sea, eso no puede. lo estaba pensando todavía, ¿eh? Esa cosa no puede estar viva. No puede durar ni un turno ese bicho vivo. Aquí están, Robecto. Bienvenidos, mis amigos míos. Estoy feliz de reportar que nuestro viaje no ha tenido inconvenientes. Así con el camino a los Dravania. Parece que los dragones han abandonado Somal por la Chunin Mist. No sé, no he entendido nada de lo que ha dicho ahí. No estoy apuntando a nada hoy porque hoy no hay nada que apuntar. Pues que matamos al dios y que vinimos al sitio este y ya está.
Y buscamos al dragón, todo lo de los Mourid no, no es tan importante. Así que... hoy no estoy para apuntar mucho. Antigua busca semillas. Os puedo presentar al señor Serestinian, el azul drago de Isgard. Es un honor en conoceros, Serestinian. He oído muchas historias de las extraordinarias habilidades de vuestra orden, valor y habilidades. Buena reverencia. Amigos, siento que está bien informada que no estáis solos. Los Mourid están a nuestro alrededor incluso mientras hablamos. Y debo imaginar que están más que un poco preocupados por la horda de extraños que han descendido a su hogar. Quizá ahora sea un momento oportuno de introducirnos. Introducirnos, de presentarnos. Esto se mira. Se viene la reina Queen Mog, décimo cuarta. Se están escondiendo, por supuesto, pero hay muchos de ellos, cupo. Soy Canesena, mis compañeros y yo hemos tomado un largo camino de Twelveswood para compartir palabras con vosotros. En esta la ocasión de nuestro primer encuentro, os traemos una ofrenda de luz y viento. ¿Luz y viento? ¿En serio? ¡Oh, qué brillo más placentero, cupo! Se están escondiendo, estaban detrás del árbol. Qué bien escondidos. Moglin, soy Moglin, el jefe de este clan de Mowgris. Jefe Moglin, es un honor conoceros. Saludos, soy Kuplo Kop, embajador de los Mowgris de Twelveswood. Un Mourí del mundo de allá abajo. Vuestro... Your Hyde, no sé qué es. Vuestro no sé qué es diferente, pero vuestro pompón no tiene... no tiene perdición, ¿no? Es indistinguible. Quizá... necesite un momento, cupo. Mis compañeros aquí... no estaban menos sorprendidos de saber de vuestra existencia entre las nubes. Espero que no os sobrecargaran en su intento de llamar vuestra atención. Bien podéis imaginar su preocupación. Se me ha dicho que muchos hombres no han caminado aquí en miles de inviernos. Quizá les perdonaréis su atrevimiento, ¿no? Si... os hablo del asunto que primero os ha traído ante vos. Mis compañeros buscan una audiencia con el gran Wayne Havesworth, que quizá negociar. That they might negotiate an end to the war, Twix, Max and Dragon. ¿Un final de la guerra, dices? Os confío en vos, Canesena. La luz de la paz brilla en vuestra alma. Pero me temo que lo mismo no puede ser dicho de vuestros amigos. Para ser llanura, para ser claro, no nos escondimos porque eran los primeros de vuestra raza por venir aquí en 1000 años. Bueno, no solamente por eso. Lo hicimos porque olían a sangre de dragón. ¡Vaya! Estos cielos son hogar de muchos, muchos dragones. Algunas de ellas son, entre comillas, poco dragones. Mientras algunos buscan la paz como Havesworth, muchos otros buscan lo opposite como lo contrario como Nidhogg. La cosa sea dicha, estamos preocupados de la presencia de ese guerrero esparcedor de sangre. Atraerá la atención de los más malos e invitará a la destrucción de nuestro hogar feliz.
Ya soy Dostinien, vuélvete a tu puta casa. Mientras hablamos los demás. Solo un momento, jefe. Roberto, aquí... Has dole dado de odd, flashing or two. No sé qué significa eso. Pero siempre ha sido una buena... O sea, quizá ha reventado algún dragón de vez en cuando, pero siempre ha sido por una buena causa. Es un campeón de los 12 Ghost Moguls y no oiré su nombre, su buen nombre mancillado. Bueno, bueno, embajador, no nos rasquemos la piel el uno al otro. Por supuesto, tomaré vuestro testimonio en consideración. Si puedo, jefe, bueno, chieftain, jefe, hay poco... There is little room for two strings each other. O sea, hay una habitación por ahí que podemos hablar un poco nosotros. Una sugerencia excelente, Cupo. En los intereses de la amistad. Mantener un ojo en vos y extender la hospitalidad al mojo. Probaos Worth, ¿no? Worthly de nuestra asistencia y seré vuestro. Estaré mirando, Cupo. Está grande. Bueno, está... Sí, está lejos. ¡Uy! Mierda. He abierto algo que no tocaba. Dime, en el mundo que hay ahí abajo, ¿todos vosotros os veis tan diferentes los unos de los otros? Tiene que ser verdaderamente desconcertante. ¿Cómo es que Kuplopok te ha llamado otra vez? Robecto, vuestros nombres son raros como vuestra apariencia. ¿Alguna vez has considerado un bonito nombre Mowgli? Moglin está cogido, por cierto. Cupo. También Mogan, Mogmug and Mogwin. ¡Mogwin! La dinastía de Morgoth. ¿De Morgoth? De Mog. Estos son nombres de los tres sabios mogres que administran los desafíos que hay... de este Messer of World. Llámalos. Los llamo. Los. Las pruebas de. The Trials of Trustworthiness. Las pruebas de. Confianza. No sé. Oh, me daba algo. Ah, pero nada útil. Pues una materia que no voy a usar. Ah, vale, que hay que superar las pruebas de estos. Para ganar su confianza del bicho este. Joder. Hola, soy Mogan, el alquimista de Mogholm. Si... debes saberlo. Si tu... ¿Eh? Si tu Tamis Gloopis o tus Winres Dupis... Vale. O sea, si tu estómago... Tamis, si tu estómago burbujea o tus alas están caídas... Tengo una poción para ello. Pensaba que era un juego, o sea, una palabra que esto no existía. O diría que... bueno, pero lo diría que lo haría si no me estaba quedando sin ingredientes. Por suerte, hay algunos... Estás aquí para hacer mi encargo. Misión. O sea, prueba. Ven, gran aventurero. Y encuentra... Plug these springs of coming for me. Las encontrarás floreciendo cerca de la entrada del Thorn. No es el más seguro de los lugares, así que... no te quedes distraído por las flores bonitas. Esto es... esa sensación... ¿Podemos pillar las tres misiones y luego tirar para adelante? ¿No, verdad? ¿O sí? Sí, puedes hacer las tres. Ah, que tengo que hablar con los Mowgli. Es que no sé ni qué me ha dicho.
Question Mogo, los habitantes. Mogo le falta una pieza maestra. Cupo, oh, te dieras esa... Esa pintura... No sé qué es eso. No la he visto recientemente. Y eso que mi... Y un hecho por el cual mis ojos están muy agradecidos. Ah, vale, que le han robado una pintura. O algo así, y es muy feo. Maestro Mowin ha perdido su pieza maestra, Cupo. ¡Oh, qué día más feliz! Si soy el afortunado en encontrarla, pronto tendré... Vale. No se pira. No sé mucho sobre esa piedra, pero sé que Mowin ha estado partiéndose la espalda. O creeping out the back way to some up, from this time, Cupo. No. No sé qué significa. Estoy muy mal con el inglés de esta gente, ¿eh? Tampoco estoy muy vago para traducir mucho. Mojmuj. Sí, tienes el placer de hablar con Mojmuj. Lo sé, lo sé. Soy el más blandito, más criatura más blandita y más encantadora que has visto alguna vez, Cupo. No es fácil ser tan adorable. Apenas puedo irme fuera, ¿no? Caminar fuera sin que esos de la Banyan se tiren contra mí. ¿Por qué? Ellos se ven como si fueran a Gobel. No sé qué es Gobel. En cualquier caso, Friend of the Nation is going to Tearsome. Tu misión, sí. Encuentra a estos ardientes arqueosaurios y enséñales un poco las cosas. Ah, vale, sí, que se lo quieren comer. los arqueosaurios estos. Hala. ¿Qué? ¿Lo has encontrado, Cupo? Ah, sí, sí, ahora que lo mencionas, recuerdo haber dejado mi pebe en el que se secara el sol. La segunda parte de tu prueba comienza. Ve, aventurero, encuentra la pieza antes de que... Bueno, que la encuentre. No ya es hacer... Ah, está ahí. Ah, está afuera. Uf. Creo que me voy a pirar, ¿eh? Estoy cansado y me está doliendo un montón la oreja del casco. Me tengo que ir a los cascos un poco y creo que me voy a dar una ducha, pero tengo un calor que flipas. Hoy no estoy muy animado para jugar. Así que lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Que ha sido hoy cortito. Ahora, otro día más. También es que empezó un poco tarde. Venga, pues un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Vaya bien.